Hola, muy buenas noches. Los invito a la segunda versión de Historias Cortas, Ficciones del Mundo. En el tratamiento del humor negro hay muchas fórmulas, y una es observar la realidad. Esta realidad de hoy que nos hace competir en la universidad, en el trabajo. Pero el humor negro nos observa desde un rincón oscuro. El humor negro se nutre de lo súbito, de lo inesperado, de lo espontáneo, pero también del cotidiano. Imagínese usted que le cuesta despertarse. El amor a primera vista también puede darse por equivocación. Esta es una historia chilena. Ahora imagine esta misma situación actuada por un gran comediante chileno, el señor Aldo Barovero. Bueno, esas fueron las historias cortas de esta noche. En definitiva, vamos a reírnos de lo serio y de lo más serio, de la muerte. La guillotina la dirige el alemán Michael Baumann. En nuestro segundo cortometraje de la noche presentamos El ascensor, dirigida por el chileno Alejandro Harrier. Bueno, esas fueron las historias cortas de esta noche. Igual lo pasamos bastante bien en este lugar. El próximo domingo a las 11 de la noche nos esperamos para tratar otro tema, la mujer desde el cine, una mujer fuerte, con carácter. Ese es el tema que me gusta a mí. Me imagino mujer. Me imagino que sí, dado que tú eres una mujer y con un carácter parece bastante especial. Gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias. Herr, erlöse diesen armen Sünder. Deo supe que eras la mujer de mi vida. Sabes que me encanta tu forma de andar. ¿Roncas por las noches? Suelo leer en la cama y uso pijama de hombre. Me gusta desayunar cereales con leche. Siempre quise ser bailarina, aunque ahora soy secretaria. Odio a la gente que se pone chándal los Todas amigos. Mis bragas son negras. ¿Usas calzoncillos largos? ¿Conoces la teoría del chorro? Los perros me dan alergia. ¿Cómo llamaremos a nuestro hijo? Mi vida. Mi amor. ¡No! ¡No! Quiero. Algún día volveré y formaremos una familia. Siempre te esperaré, amor mío. Hasta siempre. Es...
tenemos una muy grata sorpresa. Tenemos la presencia de un gran poeta, un inti poeta, don Raúl Zulita. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Precisamente hoy no vamos a hablar ni de poesía ni de literatura, sino que vamos a hablar del tema de nuestro programa, el amor a primera vista. ¿O es a primera vista? No sé cuál será un amor a segundas vistas, ¿eh? A terceras vistas. Ya. Amor a primera vista. Yo creo que son como recuerdos de cosas futuras. Ya. Que uno ve a alguien, ¿cierto? Dos personas se encuentran y de una u otra forma se acuerdan de algo que va a pasar más adelante. ¿Eh? Es algo así. ¿Y qué mejor que tener acá un gran comediante de la escena nacional, un actor de televisión, de teatro, multifacético y muy buena persona? Don Jorge Gajardo, ¿cómo está? Padre de un amigo tuyo. Sí, Juan sí. José. Ah, bueno, sí, lo recuerdo, ¿no? Sí, es humor negro, sí. Recordarlo. Y, bueno, curiosamente tú participas en el siguiente cortometraje y me gustaría que nos dijeras algunas palabras, que nos den alguna indicación, alguna pista de cómo seguir la historia. Correcto. Yo creo que lo evidente no es tan evidente, eso ya es un buen indicio. Cuidado con las buenas maneras, porque detrás de las buenas maneras puede haber malas intenciones. Yo te digo algo, tú me respondes lo que se te ocurra. Mujer. Paloma. Hermana. Pela. Madre. Manzana. Mujer chilena. Capitán. Mujer italiana. Águila. Luna. Amora, la dirige Revital Wagner de Israel.